Chicoloapan, Mex. Sujetos encapuchados dispararon sobre comerciantes de un tianguis la mañana de este domingo en esta localidad, dejando como saldo 4 personas muertas y una lesionada. De acuerdo a los primeros reportes de la policía, el hecho se registró alrededor de las 8:30 horas en un mercado sobre ruedas que cada domingo se instala en calles de la colonia Revolución, a la altura del kilómetro 27 más 500 de la carretera federal México-Texcoco. Los comerciantes terminaban de armar sus puestos sobre la avenida Francisco I. Madero y la calle Francisco Villa, cuando sujetos encapuchados arribaron y de manera directa dispararon sobre los vendedores de un puesto de tenis y otro de herramientas. Minutos después, aseguran, se registró otra balacera cerca de la calle Primera Cerrada de Pirules, donde otra comerciante fue baleada y quedó herida. Tras ambas agresiones, los atacantes escaparon del lugar, dentro del tianguis, donde al parecer se celebraría una asamblea para votar por las nuevas personas que ocuparían los puestos de delegados. Quedaron los cuerpos sin vida de los comerciantes, Ramiro N., María N., Mario N. y Ramiro N., quienes contaban con 54, 56, 26 y 34 años de edad respectivamente. Al sitio arribaron elementos de la Seguridad Pública Municipal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SEM, quienes tras tomar conocimiento de lo ocurrido, aseguraron el lugar y dieron aviso al personal de la Fiscalía Mexiquense. Tras dar fe de los hechos, los cuerpos sin vida de los comerciantes fueron levantados del lugar por órdenes del agente del Ministerio Público y trasladados al Servicio Médico Forense, SEMEFO, para realizar la necropsia de ley y dar inicio a las investigaciones correspondientes. En 3 días, es el segundo incidente violento que se presenta en municipios del Valle de México, ya que la madrugada del pasado jueves, 5 jóvenes que acudieron a un evento de reggaetón en un salón fiestas en la colonia Benito Juárez de Neocalpan perdieron la vida, luego de registrarse una balacera.